Katachan es el mundo más letal del imperio e infame de la galaxia. Este se encuentra en el Ultima Segmentum y está cubierto por una densa jungla. Todo el ecosistema del planeta parece conscientemente hostil a toda vida exterior. Todos y cada uno de los elementos de la flora y fauna autóctonas del planeta representan un peligro real para cualquier humano. Y el único recurso valioso de Katachan es su gente, que por haber nacido en el mundo más duro del imperio, los hace guerreros duros y listos para la guardia imperial. Katachan fue colonizado por humanos hace milenios, durante el esplendor de la tecnología humana, mucho antes incluso de que existe un pensamiento sobre un imperio del hombre. Cuando las primeras ondas de exploración llegaron a su sistema solar, el planeta era un mundo verde, tranquilo y engañoso cuando se examinaba desde la órbita. Pero por algún suceso extraño, las primeras naves coloniales se estrellaron en el planeta selvático y los colonos no tenían forma de escapar, no tenían de otra que adaptarse. Y se descubrieron a sí mismos. Llegaron a uno de los ecosistemas planetarios más duros y peligrosos de la galaxia. Los colonos apenas sobrevivieron, todos escondidos en su nave espacial contra una jungla viva que los asediaba día y noche para devorarlos. Esta fue y es una batalla por la supervivencia en la que, sin duda, muchos de ellos murieron antes de que finalmente lograran aprender lo suficientemente sobre su ahora nuevo mundo natal, en el cual tendrían que sobrevivir. Con el tiempo, su habilidad para sobrevivir en Katachan llegó a conocimientos del departamento Monitorum. Este se dio cuenta de que los Katachan serían excelentes tropas del Astra Militarum, dedicados al servicio de algunos de los entornos planetarios más hostiles de la galaxia. Es así que los primeros regimientos de la selva de Katachan se formaron como los mejores guerreros. De hecho, durante la 13ª Cruzada Negra de Abaddon en el 999 del milenio 41, Katachan se encontró en el camino de una ballena del vacío herida y de un Wag orco dirigido por el capitán pirata Badrock. ¿Pero qué es una ballena del vacío? Una ballena del vacío es un gigantesco animal alien nacido originalmente en las corrientes del Immaterium, que también existe y nada a través del vacío en el espacio real. Con casi 12.000 millas terrestres de largo, estas entidades engendradas por la disformidad son tan grandes que sus cuerpos, tanto por fuera como por dentro, se convierten en el hogar de sus propios ecosistemas compuestos por varias otras criaturas. Las ballenas del vacío tienden a nadar a través de la negrura del espacio y también son capaces de navegar por las mareas antinaturales de la disformidad. Pero con el dato ya empleado, continuemos la historia. Sin embargo, debido a la interferencia astropática causada por la tormenta disforme del nombre Paz Infernia, el imperio no pudo advertir a los Katachanes de las amenazas que se acercaban a su mundo natal. Después de la formación de la Gran Fisura tras la caída de Cadia en el 999 del milenio 41, Katachan quedó atrapado en la maligna fisura disforme y expuesta a una invasión demoníaca masiva. Sin embargo, cuando la Cruzada Indómitos de Gilliman llegó a Katachan, sus astartes descubrieron que los regimientos locales de Katachan ya se habían ocupado de la amenaza por su cuenta. Actualmente, los pocos asentamientos humanos en Katachan que puedan defenderse de la jungla y sus depredadores son fortalezas gigantescas rodeadas de vastas llanuras que han sido laboriosamente despejadas para proporcionar mejores líneas de fuego, ya que las enredaderas y los líquenes que se arraigan en cualquier lugar derriten todos los morteros con su veneno. Además, las enredaderas pueden aplastar búnkeres y tanques como si fueran simples juguetes. Los edificios deben ser reconstruidos constantemente, pues parece que donde quiera que la gente de Katachan construye estructuras, la selva redobla sus esfuerzos para destruirlas. Además de la flora de la jungla, la vida silvestre nativa se reúne para repeler a los invasores humanos, y finalmente, su número crece lo suficiente como para expulsar a los humanos de una fortaleza, por lo que deben encontrar un nuevo asentamiento en otro lugar donde el proceso inevitablemente se repetirá. Lo que significa que el asentamiento humano en Katachan no siempre es verdaderamente permanente. El 50% de la población humana del planeta no sobrevive a la infancia, y el 50% del resto no vive más allá de los 10 años. Todos los días de la población de Katachan
se dedica a luchar en el que es el planeta más letal de la galaxia. En un entorno tan peligroso, los niños aprenden rápidamente tácticas de supervivencia, y solo aquellos que son duros, rápidos y tienen buena puntería pueden esperar sobrevivir hasta la edad adulta. Los niños de Katachan a menudo aprenden a disparar antes de caminar, al igual que los niños de Cadia. Esto es algo común. La amenaza de enfermedades también es un peligro constante en Katachan, ya que hay muchas variedades de viruelas y fiebres que pueden matar a un hombre en unas pocas horas. Esto debido a la fecunda microbiosfera del mundo. Además, muchos de los insectos nativos del planeta también transmiten enfermedades virulentas, además de ser ultra venenosas, lo que significa que una sola picadura puede ser letal en más de un sentido. El mundo no solo genera enfermedades en su fauna. La mayoría de los microbios más virulentos flotan en el aire hasta que encuentren un huésped y entran en su torrente sanguíneo. Hay pantanos letales donde un solo soplo de niebla quemará los pulmones de un intruso, causando una muerte larga y agonizante. Incluso el agua de Katachan puede resultar fatal para beber, ya que las enfermedades y los venenos fluyen a través de ella. La podredumbre de los pies pueden ocurrir después de unas pocas semanas dentro de la jungla, donde los pies podridos se desprenderán de las piernas de la víctima, produciendo un hedor que induce al vómito. Como tal, muchos katachanes consideran que la enfermedad es un enemigo mayor que cualquier bestia o planta devoradora de hombres. Pero aún así, su gente se mantiene siempre en pie de guerra. Son los rambos de su mundo y poco es lo que pueden hacerles frente. Ellos están acostumbrados a someter la naturaleza, ya que si ellos no lo hacen, su propio mundo los extinguiría. Guerreros de jungla de Katachan. Los guerreros de la jungla de Katachan, a veces llamados Baby Ogrins, es debido a su grueso músculo que los hace realmente temibles. Debido a esto, es que sus mundos es de los males más letales de Katachan. Tienen una muy buena merecida reputación como los expertos en guerras en jungla más mortíferos de la galaxia. Son guerreros extremadamente ingeniosos, son hábiles de acerca con sus cuchillas de combate cuerpo a cuerpo, y especializadas y brutalmente haciendo emboscadas también con sus pistolas láser. En terreno selvático son insuperables. Cada katachan vale 10 de cualquier otro regimiento, y estas habilidades aprendidas en la jungla se adaptan fácilmente a otras zonas de guerra. Debido a generaciones de haber sido criados en el planeta más letal de la galaxia, los katachanes son conocidos por ser más altos, más poderosos que cualquier humano normal. Sus filas incluyen algunos de los hombres más mortíferos del imperio, incluidos el legendario ejército de un solo hombre, Sly Marvo, y el diablo de dientes de piedra Harker, un hombre cuya resistencia y fuerza es tal que se encoge de hombros incluso con las heridas más graves. Ahora conozcamos su biosfera. Todos los animales y plantas de Katachan son depredadores mortales que han desarrollado potentes mecanismos biológicos de ataque y defensa. Todo esto contra otras formas de vida, particularmente los humanos. Todas las especies de plantas conocidas de Katachan son tóxicas, lo que hace imposible la búsqueda de alimentos nativos. Algunas plantas secretan polen en el aire, que es venenoso y destruye los filtros del aire. Otros secretan un líquido pegajoso para capturar a los animales que pasan y disolverlos lentamente. Algunas plantas envenenan el suelo y convierten el área inmediata a su alrededor en un páramo pantanoso para atrapar a los invasores. Y los animales nativos no se quedan atrás, ya que también son extremadamente mortales. Entonces, comencemos primero con la flora. Brine Leaf. Las hojas del árbol del Brine son capaces de lanzarse por el aire con un método de propulsión similar al de un pájaro. Las hojas son aparentemente inofensivas hasta que aterrizan en un cuerpo vivo, momento en el que utilizan zarcillos con púas para adherirse a la carne de su presa. Las hojas son casi imposibles de arrancar, y una vez en su lugar, extiende los zarcillos más profundamente en el cuerpo, entrelazándolos en un sistema nervioso de la víctima. A partir de ese momento, la víctima se convierte en un esclavo sin mente de la hoja, capaz únicamente de realizar las funciones motoras más básicas, a menos que la hoja ya se vea amenazada,
en cuyo caso el huésped ya sin mente entre en acción y luche desesperadamente por defenderse. Aún así, la hoja habitará en el huésped, a menudo humano, hasta que se consuma y entonces buscará un nuevo hogar. Por increíble que parezca, los miembros de varios regimientos de Catachan del Astra Militarum corren por árboles de hojas cerebrales como rito de iniciación, como si no pasara nada. Aunque, la verdad, he oído decir que un guardia de Catachan cuya mente haya sido adormecida por una planta de estas probablemente seguiría siendo tan elocuente como sus camaradas. Spiker, Spina Transformatio. Los medios por lo que la vida se perpetúa son tan variados como impactantes. El Spiker es una gran planta esférica recubierta de afiladas espinas en forma de aguja. Las vibraciones provocadas por una persona o lo que sea que pase por su lado bastan para activar el mecanismo de ataque de la planta. Los Spiker disparan sus espinas en todas direcciones, y si una sola de ellas atraviesa la piel de una criatura, esta queda condenada para siempre. Las toxinas mutágenas inundan el torrente sanguíneo de la víctima y comienzan a alterar su anatomía. Si la víctima resulta ser humana, puede que consiga tambalearse durante una o dos horas, haciendo brotar espinas de su carne, pero las toxinas son tan rápidas que no tardará en morir, de la manera más dolorosa posible. Y menos será capaz de buscar ayuda ni de comprender lo que le ocurre. Al día siguiente, habrá sufrido una transformación completa y será indistinguiblemente de la planta que le envenenó. Parásitos respirare. No está claro si se trata de una planta o de un hongo. Crece en los troncos de los árboles y parece una enredadera. Sin embargo, si un animal o una persona roza la mala hierba, esta se disuelve en una nube de esporas en el aire. Si una sola de estas esporas cae en tu boca, se adhiere en tu lengua. En esta fase de su ciclo vital, sería posible extraer la espora, pero como no parece más que una pequeña ampolla o un simple grano, a menudo se pasa por alto y en uno o dos días ha sido absorbida por la lengua del huésped, desapareciendo de la vista. Durante las semanas siguientes, las esporas se comen la lengua desde el interior, creciendo a medida que lo hace, hasta que finalmente ha ocupado el lugar de la lengua original y es indistinguible de ella. El huésped no tiene ni idea de que su lengua es en realidad un parásito hambriento y en crecimiento que absorbe la mayor parte de los nutrientes que pasan por ella mientras produce más esporas. El huésped se ve consumido poco a poco y muere. Al exhalar su último aliento, la pseudolengua se disuelve, liberando las esporas Venus Mantra. Esta gran planta carnívora de hecho es un buen ejemplo de cómo en Catachan los atributos de predadores naturales de la flora y la fauna se han magnificado hasta extremos asombrosos. Al igual que la homónima, la Venus es capaz de cerrar sus hojas con púas pero como si fueran mandíbulas, atrapando a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para ponerse a su alcance. Sin embargo, esta planta no se contenta con esperar a las presas que pasan. Sus arcillos y hojas son capaces de atacar a las víctimas que se encuentran a muchos metros de la parte principal de la planta, arrastrándolos a la muerte con la fuerza de un gran depredador. Algunos regimientos de cazadores de la jungla de Catachan exigen a sus guardias que arranquen un pétalo del corazón de la trampa antes de ser ascendidos al rango de sargento. Árbol de esporas. Las ramas de esta planta sostienen flores colgantes que lanzan una nube de esporas cuando detectan algo que se mueva cerca. Esto para llevar sus semillas a otras áreas fértiles. La nube de esporas es tan densa que la criatura que perturbó el árbol a menudo se ahoga y muere. Esto también es útil para el árbol de esporas, ya que el cuerpo en descomposición de su víctima enriquecerá el suelo alrededor de sus raíces. Planta estranguladora. Son plantas que prefieren lugares sombreados para crecer, desde sus distintivos troncos en forma de tubo, que están ocultos a la vista. Cuando detectan la perturbación causada por un animal que pasa, su estambre largo y altamente adhesivo se desenrolla, envolviendo a sus presas y arrastrándolas hacia atrás para morir de deshidratación. Gannak Bluter. Estas plantas extrañas y mortales están llenas de gases más livianos que el aire, y se desplazan por el planeta con los caprichos del viento. Tiene tentáculos palpadores sensibles que detectan el calor y la humedad por encima de los niveles locales normales.
suele ser para detectar arroyos, fuentes termales y otras fuentes de agua, pero desafortunadamente, también es lo suficientemente sensible como para detectar cambios de temperatura y humedad causadas por los humanos. Cuando se encuentra en un lugar así, el flotador explota esparciendo sus vainas de semillas sobre un área amplia. Estas vainas de semillas tienen una cáscara exterior dura como un diamante con bordes afilados como navajas y cortarán cualquier cosa dentro de su alcance. Mira el catcher. Esta es una vegetación que abraza el suelo y tiene raíces que son extremadamente sensibles a las vibraciones en el suelo, como las que podría causar un animal que deambula por ahí. Parece lo suficientemente inocuo cuando está inactivo, pero cuando ataca, enormes tentáculos salen de sus muchas fauces llenas de volantes y azotan. Llevan una toxina paralizante que actúa casi instantáneamente. Arbol Seeker. Esta es una planta bastante inocua para el ojo inexperto. Es simplemente un crecimiento similar a un hongo en la parte superior de un tronco aparentemente normal. Sin embargo, las trampas pueden torcerse y girar cuando detecta presas, inclinándose para dejar caer sus ventosas sobre las cabezas de sus víctimas. Rápidamente los drena de sus fluidos vitales y luego arroja el cadáver para asegurarse de que las futuras víctimas no sospechen de una pila de cuerpos. Cactus escupidor. El cactus escupidor es una forma mortal de cactus de la jungla. Es capaz de disparar espinas cubiertas de toxinas directamente a las presas cercanas. Catachan mantrap. Esta es una planta que, si bien tiene un nombre similar al Venus mantrap, utiliza una técnica de caza mucho más agresiva. Puede mover sus hojas buscando presas activamente y sujetando sus hojas con forma de mandíbula alrededor de sus víctimas. Shardwork. Esta es una especie evasiva de formaciones irregulares de materia orgánica fosilizada que se ha endurecido durante miles de años, formando paredes afiladas de crecimiento cristalino que brota del suelo. Una vista habitual en cualquier mundo de la muerte, zonas de batalla extrañas y amenazantes en las que solo los más fuertes o los más temerarios se atreverían a luchar. Forman barreras impenetrables que dificultan el movimiento y son capaces de herir mortalmente a cualquier cosa que se acerque. Sus extrañas formas y afiladas espinas pueden perforar la armadura como si no tuviera nada ahí. Bemongers. Cubiertos de una flora alienígena brillante y seductora, los mundos de la muerte son lugares extraños y siniestros que pocos visitan y menos dejan intactos. Gran parte del dolor y el sufrimiento y la muerte se pueden atribuir al crecimiento de la aulaga venenosa. Esta es poseedora de una sapiencia primaria y astuta. Esta planta carnívora es altamente adaptable, que serpentea hacia todo lo que vive, capaz de generar nuevos crecimientos de armas y toxinas a lo largo de su ciclo. Este inyecta neurotoxinas debilitantes, con resultantes invariablemente fatales. Se encuentra comúnmente con una colección de huesos de animales muertos, esqueletos de senos y algunos que otro guardia disecado desafortunadamente que quedó enrodado en sus raíces y ramas sapientes. Grappleweed o algas verdes. Es una horrible planta, un arbusto achaparreado con flores en forma de trompeta, capaz de arrastrarse por los paisajes de la galaxia en busca de nuevos bocados de presa. Los tentáculos de púas que se retuercen son amenazas mortales que arrastrará a cualquier presa con su lengua de púas hacia la trompeta carnosa para una eventual digestión. Es una planta carnívora voraz que se lanza hacia su presa con una rapidez asombrosa, antes de rociarla con productos químicos altamente corrosivos y consumir los restos en suspensión. Llegamos al final de la flora. Ahora pasemos a la fauna. Diablo de Catachan. El diablo de Catachan es un arácnido parecido a un escorpión que alcanza los 30 metros de longitud. Tiene una cola espinosa con un aguijón venenoso y unas fauces erizadas de tentáculos venenosos. Las selvas de Catachan están repletos de ellas y los guardias locales consideran un rito de iniciación matar a uno. Kircher, por ejemplo, describió su primer encuentro con uno de ellos, explicando que habían luchado contra él solo con una cuchilla de combate, como dictaba la tradición. Después de varias heridas, señaló criaturas horribles. No había podido acercarse lo suficiente como para asestarle un golpe mortal. Luego, golpeando su pierna de metal, reveló en tono despreocupado que había permitido deliberadamente que el diablo cerrara sus mandíbulas
esto alrededor de su pierna. Todo para mantener la oportunidad de clavar su cuchillo en un punto débil de su caparazón mientras se alimentaba de él. Sabía que esta estratagema le costaría la pierna, pero pensó que era un sacrificio que merecía la pena para entrar en el regimiento. Los diablos de Catachán son ferozmente territoriales, y Kircher afirmó que esto puede utilizarse en su contra. Según Kircher, puede ser derrotado fácilmente simplemente colocando el caparazón desechado de otro espécimen cerca como señuelo. El diablo de Catachán se obsesiona tanto con atacar el caparazón que matar a la bestia se convierte en algo sencillo. Los habitantes de Catachán consideran este estratagema cobarde, pero es lo mejor que puedes hacer si quieres sobrevivir. Comecara de Catachán. Los comecaras son animales que se disfrazan de flora y se encuentran en las selvas del hogar de Catachán. Suele parecerse a una hoja grande y pálida o a una delgada mata de hongos, pero se sabe que adaptan la apariencia de otras formas de vegetación, como lianas y enredaderas. Esperan pacientemente durante meses o incluso años entre comidas, todos colgados de las ramas de los árboles o flotando en la superficie de charcas, y luego se abalanzan cuando la presa se acerca. Comienzan el proceso digestivo en cuanto conectan con un rostro y taponean los orificios de ventilación para asfixiar a la víctima antes de plantar las larvas en el cuerpo. Un Catachán vio estas criaturas en acción y sabía lo que le esperaba cuando uno se le pegó a la cara mientras se agachaba para beber de un arroyo. Sabiendo que solo le quedaban unos segundos de vida, utilizó un cuchillo de combate para cortarse la cara y devolverla al arroyo con el parásito aún adherido. No parecía muy preocupado por la pérdida, afirmando que preferiría un nuevo rostro. Gran sapo ladrador, o simplemente sapo termonuclear. El gran sapo ladrador parece un anfibio normal, que se refugia en lugares oscuros y húmedos y no muestran signos de las letales garras y cuernos que adornan a la mayoría de la fauna de Catachán. De hecho, es una criatura especialmente timórrata y peligrosa por su inestabilidad mental y física. Si los sapos son sorprendidos, estos explotan. Este mecanismo único de autodefensa realmente es especial. Emite una nube de toxinas que mata toda la vida dentro de un kilómetro, esto para todas las direcciones, reduciendo todos los organismos biológicos, incluidos el sapo ladrador, a una masa viscosa y sin forma, y allí no crecerá vegetación nunca más. El veneno es tan virulento que puede penetrar incluso una acervo armadura de un marín, y ninguna otra forma conocida de armadura puede mantenerlo a raya. El sapo ladrador menor de Catachán es el primo más pequeño de un gran sapo ladrador, y es mucho menos destructivo, matando de igualmente cualquier cosa dentro de su área inmediata de explosión. Grox. Aunque originalmente era nativo del sistema de Salomón, los animales son apreciados por su carne altamente nutritiva y sabrosa, y han sido introducidos en muchos mundos a lo largo de la galaxia, por lo que el Grox es ahora el animal de ganado más omnipresente en el Imperio. Los Grox, sin embargo, son extremadamente malhumorados y virtualmente imposibles de mantener bajo control sin alguna forma de implantes cerebrales o lobotomía. En Catachán, sin embargo, se han vuelto extremadamente salvajes y son depredadores mortales. Dracomurciélagos. Los dracomurciélagos son pseudo-reptiles alados del tamaño de un ogrete, que acechan entre el dosel superior de las selvas ecuatoriales de Catachán, descendiendo de las copas de los árboles para emboscar y devorar presas desprevenidas. También hay muchos tipos de serpientes reptiloides en Catachán, y todos son mortales para la mayoría de los seres vivos. Algunos tienen una toxina que es tan poderosa que puede matar en menos de 30 latidos del corazón. Avispas de sangre. Las avispas de sangre son enjambres de insectos pequeños y letales que se comen vivos a sus presas y la despojan hasta los huesos en menos de una hora. Hormigas herejes. Las hormigas de este tipo se nombran porque siempre atacan primero los pies. Una picadura de estos insectos pondrá a un hombre adulto en la enfermería durante más o menos un mes. Dos mordidas le darán alrededor de un día para encontrar tratamiento antes de morir. Y tres, simplemente los matarán por completo en un instante. Gusanos venenosos. Los gusanos venenosos secretan un cieno que adormece a sus presas cuando muerden, de modo que no pueden sentir nada,
Luego, los gusanos cavan su camino debajo de la piel de su presa y en el torrente sanguíneo para poner sus huevos. Los huevos se esparcirán por todo el cuerpo del huésped y cuando las larvas eclosionen, se abrirán camino a través del cerebro, el corazón y los huesos del huésped. No existe una cura conocida para los gusanos de este tipo. Una vez que han ingresado al torrente sanguíneo, solamente te espera la muerte. Hay muchas criaturas de este tipo, todas de terror en Catachan. Me pregunto, ¿serías capaz de vivir en Catachan?